Gente, el día de hoy vamos a estar en un top de cosas misteriosas de Free Fire. Y más que nada vamos a estar revisando varias cosas que tienen un gran misterio o curiosidad dentro del juego. Creo que hay demasiadas cosas que hemos pasado desapercibida, pero tienen un significado por detrás. Así que bandita, si quieren que haga una segunda parte de esto, porque en serio hay demasiadas cosas y no me había dado cuenta, vaya todo mundo suscribiéndose y dejando su me gusta. Y si llegamos a más de 15.000 likes, traemos la segunda parte con cosas que ustedes me manden. Así que yo no digo más y vamos a este top 7 de curiosidades dentro de Free Fire. Gente, la primer curiosidad que vamos a estar revisando se encuentra en el mapa de Nexterra, justamente en el área de Ciudad Fantasma. Tenemos que dirigirnos hacia ahí y justamente vamos a ver la primer cosa extraña. Bueno, gente, ya vamos cayendo. Esto me lo comentó un amigo que se llama Kevin Real y vamos a estar analizando esto. A ver, quiero que veamos esto, muchachos. Por todo Free Fire se encuentran cosas muy extrañas. Pero, chéquense esto que se encuentra aquí, hermano. No sé en qué parte de Latinoamérica tengan acostumbrado a hacer esto, pero cuando cuelgan los tenis tiene un significado, hermano, aquí en México. Pongan en los comentarios los que son de México si saben el significado de colgar los tenis. Aquí tenemos unos Converse que aventaron con un balón justamente ahí atravesado, hermano. Esto está demasiado extraño. Es algo que yo no me había dado cuenta. ¿A qué se deberán los tenis colgados? ¿Qué habrá pasado por aquí? Si se dan cuenta, la ciudad se llama Ciudad Fantasma. Esta es la primera curiosidad. Vamos con la siguiente. Gente, la siguiente curiosidad es en el mapa de Bermuda remasterizado. Vamos a tener que caer en Academia. Justamente aquí se encuentra la próxima curiosidad. Y bueno, gente, ya vamos cayendo justamente donde se encuentra el Easter Egg. Y bueno, gente, la siguiente curiosidad se encuentra aquí en Academia, justamente en esta estatua. Para los que no sepan, en el mapa de Bermuda remasterizado, en vez de Graveyard, en vez de Bolsa, ahí se encuentra ese lugar que se llama Academia. Chéquense, aquí justamente tenemos un par de ladrillos, pero esto es algo súper, súper curioso. Chéquense esto. Tienen sonido, hermano. Puedo hacer una canción si corro. Escuchen esto. Si corro más rápido se va formando una canción. Este es un dato que yo creo que mucha gente sabe. A ver si no me matan ese tipo. Gente, para hacer esto tengo que hacer salas personalizadas y la gente me viene a matar. Pero chéquense esto. Esto creo que es un dato que nadie sabía. Si tienes la oportunidad de hacer una sala en Bermuda remasterizado, ponle el doble de velocidad y vas a poder hacer esto. Vas a poder tocar música aquí, loco. Y bueno, muchachos, esa es la segunda. ¡A la madre! ¡A vivir! ¡Ah! ¡Córrele! Gente, la siguiente curiosidad se encuentra en el mapa de Bermuda, justamente en el área de Sentosa. Muchachos, aquí en el área de Sentosa se encuentra una curiosidad que me ha llamado demasiado la atención. Es algo único que solamente se encuentra en este lugar y les quiero enseñar rapidísimo. Como pueden apreciar, aquí se encuentra una casa, esta casa justamente de techo marrón. Si tú entras, aquí encontramos una tienda. Pero si giramos a la derecha, aquí podemos ver las espadas de Hayato. What the fuck? Gente, esto no lo encontramos en ni una otra parte del mapa. Y gente, para que vean que no estoy mintiendo, si nos vamos a esta casa, que es exactamente igual, aquí donde deberían estar las espadas no se encuentran, hermano. No se encuentran para nada. Y esta que es totalmente igual, tampoco se encuentran las espadas que deberían de estar aquí. Se me hace un dato muy curioso. ¿Alguien sabe por qué justamente en esta casa, que es prácticamente igual, se encuentran estas katanas, loco? ¿Tendrán algún significado? ¿Se podrán agarrar? No lo sé, no lo sé. Es un dato curioso. Así que vamos con el siguiente. Gente, nos encontramos en Purgatorio para encontrar la próxima curiosidad, que se encuentra en Monte Villa. Así que vamos a ir para allá.
Gente, ¿alguna vez se han preguntado cuál es la hora dentro de Purgatorio? Pues bueno, aquí tenemos la respuesta. No sé si mucha gente se haya dado cuenta de esto. En Purgatorio son las 12 y 6. Todos los relojes de todas las casas marcan esta hora y es un dato que solamente sale en Purgatorio. No sé si alguna vez se lo habían preguntado o se habían dado cuenta de esto, pero ¿por qué las 12:06? Ok, muchachos, vamos por último a una última casa. Todos los relojes marcan lo mismo y vamos a entrar a esta, bro. Y justamente en ese, ahí está el reloj. 12:06, chaval. 12:06. ¡A la bestia! ¿Alguien sabía eso, locos? ¿Alguien sabía ese datillo que eran las 12:06 en Purgatorio? Datos que nadie preguntó, hermano, pero que era necesario saberlos. Vamos con la siguiente curiosidad. Gente, en el mapa de Kalahari hay ciertas cosas que nunca nos dimos cuenta. Como sabrán, en Bermuda no se encuentran las garitas antiguas. Estas son las garitas antiguas y tienen un secreto un tanto extraño. Quiero que me acompañen. Y justamente, si yo miro para la parte de arriba, justamente de este sector, loco, a ver, justamente aquí, quiero que chequen eso que está ahí, hermano. Quiero que revisemos esto y le demos forma. Llámenme loco, lo que quieran, pero yo creo que esto que estoy viendo aquí son unos ojos, unos cuernos y una cara totalmente. Loco, loco, gente, compruébenlo por ustedes mismos, hermano. Ahí está, hermano, justamente ahí está, loco. No sé si lo alcancen a ver, pero yo creo que es demasiado obvio. No sé qué piensen de esto, pónganlo ahí en los comentarios, muchachos. Pero esto me lo dijo un suscriptor. Si ustedes quieren comprobarlo por ustedes mismos cuando les toque de jugar en Kalahari, inténtenlo, muchachos. Inténtenlo. Que aquí va a haber una carita, loco. Y es justamente en la entrada de las escaleras. No se encuentra ni en medio, ni en... Ah, sí. Aquí se encuentra otra, loco. What the fuck. Son cosas que no nos damos cuenta, hermano. Son cosas que nunca nos damos cuenta. Nunca vamos a ver el techo de la garita y estar viendo. Ah, pero ahí hay algo. Gente, la siguiente curiosidad se encuentra nada más y nada menos que en el nuevo Peak. Quiero que analicemos esto juntos porque vamos a entrar y les voy a enseñar algo que los va a dejar con la boca abierta. Yo creo que todos vamos a coincidir en lo mismo. Chéquense esta imagen que estamos viendo aquí, hermano. Hice una sala personalizada para poder en sí captar este momento. Le dije a los no me maten, voy a estar aquí captando algo. Y quiero que vean esto. Es la misma imagen, loco. Creo que voy a morir en cualquier momento, ¿eh? Creo que es la misma imagen que el pescadito de las gorras. Llámenme loco. Llámenme loco. A la madre, hay una plomiza ya mientras yo explico. Pero tengo guardia personal. Vamos a poner de este lado derecho la gorra y de este lado izquierdo el pescadito. Si o no se parece, loco. Si o no se parece, pongan ahí en los comentarios qué piensan de esta curiosidad. Así que vamos con la... Gente, por último vamos a otra curiosidad en Bermuda remasterizado. Tienen que venir exactamente a esta isla que está al lado de la represa, bro. Espero que nadie me siga. Justamente en esta isla tenemos algo que ha quedado prácticamente en el olvido. Esta isla ha sido, pues, escenario de muchas cosas. Pero ¿quién no recordará esta cosa, hermano? Muchachos, en Bermuda remasterizado todavía sigue este corazón, loco. En Bermuda remasterizado todavía sigue este corazón. No me lo creo. No me lo creo que todavía siga esto aquí, hermano. No me lo creo que todavía siga esto aquí. Como podemos ver, tenemos un AK-47 del lado derecho y tenemos un Barrett justamente con un sartén. La curiosidad es, ¿por qué está esto aquí todavía? ¿Por qué no hay como que algo para sacarnos una foto? Yo me acuerdo que había un botón para sacarnos foto. Y algo más curioso, ¿cómo es que crece este hongo en la arena, hermano? Increíble, muchachos. Ustedes sabían, pongan en los comentarios, ¿ustedes sabían que seguía existiendo este corazón dentro de Bermuda remasterizado? Pónganlo ahí abajo en los comentarios. Gente, otra curiosidad cerca de Academia es si ustedes vienen a este sector exactamente
donde se encuentran las letras de academia, podemos ver una parada de autobús, hermano. Y aquí justamente encontramos la curiosidad, loco. Podemos ver varias imágenes pixeleadas de Free Fire, pero cada una representa algo. Y justamente aquí tenemos, no sé si se alcance a ver, esta imagen que está aquí arriba, hermano. Es la primera de promoción del juego, justamente con esta de abajo. Es algo que nunca nos damos cuenta, es algo que nunca notamos. Pero aquí están, muchachos. Esa es una curiosidad que creo que mucha gente no sabía. A ver, gente, hasta aquí vamos a dejar este top de curiosidades. Recuerden, si tenemos más de 15,000 likes, vamos a hacer una segunda parte. Y ustedes pueden mandarme sus curiosidades a mi Instagram, que aquí abajito lo voy a estar dejando también para que me sigan. Y pues nada, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Y otra cosa, gente, estamos a punto de llegar a los 9 millones. No olvides suscribirte porque con tu ayuda lo vamos a lograr en esta semanita. Nos vemos. Bye.